En el Centro Escolar Público de Primaria Santo Tomás, ubicado en el municipio del Viejo, las autoridades del Ministerio de Educación realizaron el lanzamiento de la revolución tecnológica en las escuelas multigrado con aulas digitales móviles y estudiantes de tercero a sexto grado. Los maestros están ya capacitados para planificar sus clases con las tabletas que tenemos en los diferentes centros educativos. Cada centro educativo fue dotado con 20 tabletas. Tenemos un total entonces en el departamento de 300 tabletas. Tenemos dos computadoras en cada centro educativo. Tenemos también un data show y una impresora. Esto en la vida me puede servir como para un aprendizaje, para llegar yo a grande y poder usar una computadora, una tableta. Las aulas digitales móviles permitirán unificar la teoría con la práctica, destacando así la importancia de las herramientas y equipos tecnológicos en los procesos de aprendizaje que aplican los niños y niñas desde sus espacios educativos. Me siento muy feliz porque nuestro gobierno nos dio estas tabletas para estudiar, para yo así cuando yo esté grande, yo puedo enseñarles, digamos, si soy profesora, yo les puedo enseñar a mis estudiantes. Vemos pues que los niños están tomando o han tomado bien lo que es este instrumento de estas tablets, las cuales les van a ayudar a que tengan una mejor formación académica. Solo contábamos con pizarras acrílicas, marcador y todo eso. Hoy, con este gran beneficio, este gran apoyo solidario, con mucho amor, mucho cariño que nuestra compañera pues lo ha dedicado a toda la nación y especialmente a mi escuelita Santo Tomás, muy agradecida con nuestras autoridades superiores. Un total de 15 centros escolares pertenecientes a los municipios del Viejo, Puerto Morazán, Villanueva, Somotillo y San Pedro del Norte recibieron equipamiento tecnológico que permitirá llevar este nuevo conocimiento para sus estudiantes gracias al arduo trabajo del buen gobierno central para el desarrollo educativo del país. Desde Chinandega, Yair Carrillo, Multinoticias.